Bienvenidos a la serie Creencias Extremas de la Watchtower, la sección número 3. Nos corresponde leer algunas declaraciones ahora sobre Adán. En Sea Dios Veraz, página 118, la revisión de 1955, dice: El hombre Adán no está incluido entre los rescatados. ¿Por qué no? Porque fue un pecador voluntarioso. Fue sentenciado justamente a la muerte y murió merecidamente. Y Dios no revocaría su juicio justo para dar vida a Adán. Él tenía la vida perfecta y la dejó ir deliberadamente. No se hace provisión alguna para Adán en el rescate provisto por Dios. Es decir, no hay salvación para Adán. En esa misma línea, en el libro Salvación de Rutherford, páginas 44 y 45, editado en 1939, dice: Satanás, el adversario de Dios, engañó a Eva y la indujo a pecar, pero Adán no fue engañado. Voluntariamente se unió al diablo en la rebelión y por lo tanto fue un pecador voluntario y deliberado. 1 Timoteo 2, 14. Adán tenía el privilegio de obtener vida eterna bajo el requisito de la obediencia a Dios. Habiendo sido debidamente informado de que la voluntaria violación de la ley de Dios le acarrearía la muerte y significaría el fin de la vida, deliberadamente prefirió la muerte. Por consiguiente, no hay razón para arribar a la conclusión de que habiendo obrado así podría después ser redimido y salvado para vida. Dios sentenció a Adán a muerte y Dios no cambia. Malaquías 3:6. Dios dirigió a Adán las siguientes palabras: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo tornarás. Génesis 2:7 y 3:19. Este juicio es final y no se halla sujeto a cambio. Es eterno. Dios sentenció a Adán a muerte en tanto que se hallaba todavía en el Edén, pero pospuso por algún tiempo la ejecución de ese juicio, conforme a su propio sabio propósito. Al debido tiempo de Dios, Adán murió. Génesis 5:5. Ninguna promesa se halla en las Escrituras indicando que en algún tiempo se efectuaría la redención, resurrección y salvación de Adán. Adán tuvo una justa prueba para la vida y por completo fracasó. Si Dios proveyera una segunda prueba u oportunidad para Adán, eso equivaldría a una negación de la justicia de su propio juicio pronunciado contra Adán. Eso es una imposibilidad para con Dios. En síntesis, Adán no tiene salvación. Pero ahora escuchen Reconciliación, página 131 del mismo Rutherford. Jehová no se hizo hombre y murió, como el clero quiere hacer creer, pero su hijo sí vino a ser hombre y murió y resucitó de entre los muertos para que Adán y su raza pudieran ser reconciliados con Dios. Bueno, no estamos en contradicciones en la literatura de la Watchtower, pero ahí hay una sin planearlo. Ahora resulta que sí tiene salvación. Bueno. Declaraciones en relación a la muerte de animales antes del pecado. ¿Sabían esa? Que había muerte antes de que existiera el pecado. Según las Escrituras, ¿por qué viene la muerte? Por causa del pecado. Es la paga del pecado. Pero ahora escuchen. Leo de La verdad os hará libres, página 67. Durante este quinto día creativo deben haber caído más bandas del dosel acuoso hacia los polos, resultando esta vez en la destrucción de vida de criaturas animales con las aguas congeladas, siendo algunas formas de vida animal arrasadas y las cuales hoy no existen. Este destructivo proceso, junto con lo siguiente levantamiento de la corteza de la Tierra, fue sin duda responsable por aquellos grandes depósitos de cal conocidos como cementerios de conchas. Sin embargo, como el quinto día eran miles de años de duración, nuevas formas de vida animal serían producidas por poder divino después de cada tal diluvio. Entonces hubo un montón de diluvios durante el quinto día de la creación. Y morían animales y Dios volvía a crear, y morían animales y Dios volvía a crear. ¿Ese le parece eso a algo bíblico?
Por favor. En La verdad los hará libres, página 68. Dice, no siendo el día creativo de 24 horas de duración, sino de varios miles de años, el poder de Jehová llenaría la tierra con una vida animal semejante o con nuevas especies. Era sin duda después del último de tales devastadores diluvios a los que aplica la descripción en el Génesis 2, 4 al 6. Lo mismo del anterior. Mientras iba habiendo diferentes diluvios, Dios iba creando nuevas criaturas, animales, porque el diluvio anterior mató a las otras. Y creaba otras, y otro diluvio mataba a esas, y Dios volvía a crear otras. Interesante. La mente ficciosa, se diría. De ficción. Fantasiosa. ¿Ok? Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Página 137, edición de 1965. Estas almas animales que Dios creó en el quinto día creativo y en la primera parte del sexto día creativo no eran almas que ya hubieran existido y que habían transmigrado desde algún otro lugar. Es decir, no habían transmigrado de personas humanas que hubieran muerto. En aquel tiempo no había en la tierra criaturas humanas de las cuales pudieran transmigrar almas, porque Dios no había creado todavía el primer hombre y la primera mujer. Cuando los peces, las criaturas volátiles, la bestia salvaje y los insectos que enjambraban y se arrastraban morían, sus almas no transmigraban, que escriben tan extraño ellos, a nuevos cuerpos a que se daba existencia. La palabra de Dios dice que aquellas almas morían, cesaban de existir, porque aquellos animales inferiores eran en sí mismos almas. La Biblia habla de ellos como almas, y ciertamente Dios sabe lo que Él dice en la Biblia. El punto que quiero enfatizar aquí es el mismo. Esos animales que Dios creó morían, y Dios volvía a crear otros, y Él volvía a crear una situación que hacía que volvieran a morir los animales por esos diluvios y volvía a crear otros animales. En esa misma línea, en La verdad os hará libres, página 67, dice, durante este quinto día creativo deben haber caído más bandas del dosel acuoso hacia los polos, resultando esta vez en la destrucción de vida de criaturas animales en las aguas congeladas, siendo algunas formas de vida animal arrasadas y las cuales hoy no existen. Esta es muy similar a la anterior, de otra edición. Este destructivo proceso, junto con los siguientes levantamientos de la corteza de la Tierra, fue sin duda responsable por aquellos grandes depósitos de cal conocidos como cementerios de conchas. ¿Okay? Hay una que otra palabra variada en esta nueva edición, pero prácticamente es lo mismo del mismo libro en la edición anterior. Del libro La Creación, de Rutherford, 1927, la página 42 y 43. Durante este quinto período creativo, Dios hizo que se produjeran enjambres de seres vivientes en las aguas, ballenas, reptiles y criaturas que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. También los mariscos y organismos crustáceos. Los geólogos han descubierto que existen inmensos depósitos de piedra de cal en varias partes de la Tierra, encontrándose allí grandes cantidades de concha, a los cuales se les da el nombre de cementerios de crustáceos. Esto parece apoyar la conclusión de que después del comienzo del quinto día creativo, cayeron uno o varios anillos cerca de los polos y que en la precipitación de nieve y hielo hacia el ecuador perecieron muchos de esos seres, todo esto preparando la tierra para la creación y reproducción de otros seres vivientes. En el mismo libro, la página 43 y 44, la conclusión natural es la de que cada una de esas edades o periodos creativos terminó con una gran catástrofe, motivada por la ruptura y caída de uno de esos anillos acuosos en los polos, lo que a su turno permitía la precipitación de grandes cantidades de agua, hielo y nieve que barría con toda la vida animal y vegetal que encontraba a su paso, dejando desolada la tierra. Con el transcurso del tiempo,
Otros animales y plantas tomaban su lugar. Durante estos períodos, una condición semejante a un invernadero existía en la Tierra, a la cual el hielo y la nieve daban fin. Esto está demostrado por los hechos. ¿Vale que está demostrado? El mismo libro, la página 46. Cuando tomamos en cuenta que cada uno de estos días creativos fue de 7.000 años, podemos entender cómo una clase de animales apareció y luego desapareció para ser sucedida por otra y en el mismo día creativo. Bueno, esto nos lleva al otro concepto extraño, y es el de 7.000 años para cada día de la creación. En el libro Gobierno de Rutherford, la página 70 dice: el séptimo día de la semana os será un día de descanso. El séptimo año también os será un año de descanso. El año sabático, o sea, el ciclo de 7 veces 7 años, o el año 49, será un año de descanso seguido por el 50º o año del jubileo. Todo lo que quiere decir aquí es que el día séptimo es de 7.000 años, igual que todos los demás días anteriores creativos. En esa misma línea, en el libro La verdad os hará libres, dice en la página 57. Por tanto, este gran día de descanso del Creador en cuanto a la tierra aparece ser cerca de 7.000 años de duración. Debiera ser parece. Pero bueno, así dice. El séptimo día, siendo de tal duración, es razonable concluir que los 6 días creativos anteriores fueron cada uno de la misma duración, los 6 comprendiendo un periodo total de 42.000 años. 49.000 años sería el total. 7 por 7, 49. ¿Ok? En el mismo La verdad os hará libre, la página 62 dice: note también que al describir este primer día, ahora va con el primero, así como todos los siguientes días creativos, el Creador pone a la noche antes que a la mañana. Él principia cada día creativo de 7.000 años con el periodo de tarde. En el libro Gobierno, página 69. Dios había terminado su creación del hombre y en el séptimo periodo, llamado día, pero que en efecto es un periodo de tiempo de 7.000 años, como los otros días creativos, Él descansó de su obra creativa. En el libro ¿Qué ha hecho la religión para la humanidad?, editado en 1953, la página 49 dice: ese séptimo día en el cual Dios desistió de su obra y al cual Él consagró, no fue un día de 24 horas, sino que es de la misma duración que los 6 días anteriores. La Biblia habla de este séptimo día e indica que todavía continúa porque es de 7.000 años de duración. Durante este día, Dios ha estado desistiendo de su creación terrestre. Es decir, para cada día de la creación, Dios utilizó 7.000 años. Esto nos lleva a 49.000. Como leemos en Sea Dios Verás, la edición de 1955, las páginas 165 y 166. Dice: la evidencia bíblica es al efecto que cada uno de esos 6 días anteriores al séptimo fue mucho más largo que 24 horas. De hecho, fueron grandes periodos de tiempo, de miles de años cada uno, siendo como medida la duración del séptimo día, durante el cual Dios cesa de su obra y reposa, se ve que cada uno de esos días duró 7.000 años. El hombre, habiendo sido creado hacia el fin del sexto día, fue puesto sobre la tierra hacia el fin de 42.000 años de preparación de la tierra. De modo que en el transcurso del tiempo del gran ciclo de 7 días, sumará 49.000 años. La cuenta bíblica de tiempo indica que todavía falta un poco más de 1.000 años para cumplirse este gran ciclo. Es decir, la creación entera duró 49.000 años. Y el último día de 7.000 años no ha terminado. Estamos en ese. Interesante. En el libro Nuevos Cielos y una Nueva Tierra,
editado en 1956, la página 43 dice: puesto que el cuarto mandamiento acerca del sábado semanal toma la semana creativa como modelo, y puesto que los días de la semana marcada por el cuarto mandamiento son iguales, esto arguye que cada uno de los días de la semana creativa también duró el mismo periodo de tiempo, 7.000 años. Puesto que el periodo descrito en Génesis 1, 1 y 2 precedió a la semana creativa, esto, de acuerdo con la voluntad de Dios, permite que ese periodo de la creación original sea indefinido en cuanto a duración, mucho más largo que los 49.000 años. 7 por 7. La semana creativa misma empezó como por el año 46.025 antes de Jesucristo, según el tiempo marcado por la Biblia. Ah, ni entrar en eso otro, porque es un desbarajuste sin fin. Pero la semana de la creación, 49.000 años. Y esto dice, ellos noten que argumentan diciendo: bueno, puesto que está toda la evidencia de que el primero duró 7.000, entonces todos los demás fueron también de 7.000. ¿Y cuál es toda la evidencia? Pero así se expresan ellos: puesto que esto está suficientemente demostrado, se concluye entonces que es impresionante. En relación a los ángeles, hay algunas declaraciones extremas. Según ellos, ángeles de Dios fueron convertidos en fornicarios. Tuvieron relaciones sexuales con humanas, según ellos. Y de allí nacieron los gigantes y hombres de renombre antes del diluvio. De paso, en esta enseñanza extrema y extrabíblica, bueno, un paréntesis aquí, estamos por subir un video donde explicamos quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres, de Génesis 6. No lo hemos subido todavía, estamos en eso. Allí creemos poder demostrar que lo que enseñan los testigos de Jehová aquí, que esos hijos de Dios eran ángeles de Dios, que dejaron sus moradas espirituales y vinieron a tener relaciones sexuales con las mujeres, es una aberración de las más grandes. Desdichadamente, en esto están apoyados por una buena cantidad de líderes evangélicos. Entre ellos, el doctor Armando Alducín. Él presenta una defensa muy pobre, por cierto, de esa creencia que intentamos demostrar que es falsa en el video que estamos por subir. Pero en esto no están solo los testigos de Jehová, en lo que vamos a leer. ¿Okay? Desdichadamente. El Nuevo Mundo, página 40, dice: la violencia aumentó y llenó la tierra. Para colmo de males, muchos espirituales hijos de Dios se sintieron inclinados a materializarse con la idea de casarse y cohabitar con las hermosas hijas de los hombres. Sus buenas intenciones eran purificar o mejorar la raza, o producir una raza superior. Pero desgraciadamente, el producto de esta unión de ángeles materializados y mujeres fue una prole de varones de renombre, o lo que es igual, superhombres que se hicieron de renombre, pero no engrandecieron ante los hermanos el nombre de Dios. Así que estos no eran ángeles caídos, sino ángeles de Dios, que allí fue donde cayeron. En el libro que ha hecho La religión para la humanidad, página 73, dice: los ángeles notaron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con cualesquiera que escogieron. En el mismo libro dice: y establecieron residencias sobre la tierra para poder estar con sus esposas continuamente. En la página 238, y se casaron con las hijas de los hombres. En el libro La verdad os hará libres, página 133, dice: los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres eran ángeles que hasta entonces habían continuado fieles a Jehová Dios, todavía en la organización de Jehová como miembro de su familia,
de hijos. Estos ángeles se materializaron indudablemente con la buena intención de beneficiar a la extraviada raza humana. Sin embargo, esto no era con autoridad de Dios su Padre, y no era esta la manera de producir la simiente que sería enviada del cielo para destrozar la cabeza de la serpiente. Por tanto, este era un paso desobediente. Sirvió al propósito de Satanás en lugar y produjo una descendencia que constituyó los poderosos hombres de renombre, híbridos angélico-humanos, quienes hicieron nombre para ellos y no para Dios, y que aceleraron la violencia en la tierra. Me propongo demostrar en la serie quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6 y las hijas de los hombres, que todo esto son conclusiones totalmente infundadas. Y igual lo que sostiene el doctor Alducín, porque se basa en las mismas, en los mismos fundamentos que se basa la Watchtower, para decir que estos eran ángeles que se hicieron humanos. Pero lo veremos en esa sección. En el libro El Reino se ha acercado, página 67, dice: los ángeles, los hijos de Dios, bajaron y aparecieron en la carne como hombres y se casaron ilícitamente con las hermosas hijas de los hombres. Tal casamiento de ángeles con mujeres no mejoró en nada la escena terrestre. Su prole híbrida se desarrolló en poderosos que hubo en los tiempos antiguos, varones de renombre, pero no hombres para el nombre de Jehová. Tales eran solamente Noé y sus hijos. En el libro Reconciliación, página 74. Muchos de los ángeles en los días de Noé dejaron la senda de la pureza y llegaron a ser en extremo inicuos. Génesis 6, 24, 1 de Pedro 3, 19, 20. Dios aprisionó a tales ángeles. Judas 6, 2, 2 de Pedro 2, 4. Y declaró que destruiría a todos los inicuos. Salmo 145, 20. En esa misma línea, en el libro Nuevos Cielos y Nueva Tierra, las páginas 93 y 94, dice: los hijos espirituales de Dios que se hicieron desobedientes anhelaron tener compañerismo sexual con las hijas de la familia humana. Los ángeles no se casan entre sí. Su lugar de habitación apropiado está en los cielos invisibles. Su puesto original y permanente no se encuentra en el plano humano, sino en el plano espiritual, que es el superior, que es superior al de la humanidad. Los espíritus desobedientes, que al principio eran hijos espirituales de Dios, llegaron a estar descontentos y no hallaron completa satisfacción teniendo compañerismo con solamente los ángeles. Su deseo los dirigió hacia la tierra y los condujo a la tentación. ¿Ven? Eran ángeles buenos, según ellos. Tampoco es cierto que eran ángeles malos. Esos hijos de Dios no son ángeles. Okay, lo veremos luego. El matrimonio contranatural no produjo ángeles para el cielo, puesto que los hijos de los hombres podían producir únicamente el género humano, y puesto que es la madre quien provee el cuerpo carnal de su prole, ese matrimonio contranatural produjo híbridos, monstruos humanos de tamaño y vitalidad extraordinarios debido a sus padres angelicales. Ellos eran los poderosos que eran de ese mundo, los hombres de fama. De paso, estas creencias de los testigos fue lo que inspiró también la película de Noé, del autor este, se me va el nombre, el del mismo de, sí, el del Arca de Noé, ya que aparecen esos tipos transformes allí de piedra y todo, es basado en esto mismo, que son fábulas humana, no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Lo veremos a su momento cuando veamos ese tema. Leo esta última de la creación de Rutherford, página 81. Puesto que estos hijos de Dios aparecieron en forma humana para tener contacto carnal con las mujeres y producir hijos, con ello dejaron su propia habitación, es decir, el estado de hijos de Dios en el plano espiritual, y llegaron a ser parte de la organización satánica, diablos o demonios, teniéndolo a él como príncipe. Su delito fue el haber abandonado su estado primitivo para llegar a las hijas de los hombres. Ven cómo enfatizan que eran ángeles no caídos. Aunque el enseñar que eran ángeles caídos también es error. ¿Ok? Como hemos mencionado. Bien.
Declaraciones extremas en relación a los 144.000. Leo de Nuevos Cielos y una Nueva Tierra, página 322. A lo más, su experiencia, hablando de los ungidos, entre los testigos, dice, a lo más su experiencia con la muerte es solo un pestañear, porque al morir ellos son cambiados de humanos a divinos, de humanos a divinos, incorruptibles, inmortales, espirituales, en solamente un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y eso es rápido. Así que son divinos los de los 144.000. Tenemos muchos dioses, además de Jehová, entonces. Ah. Esta otra declaración en relación a la fecha 1914. Dice, el vindicador, este vindicador, Jesús, fue levantado de la muerte en Seol a la vida inmortal. Él vive como vive su padre, Jehová, el gran yo soy. Ahora él está levantado sobre la tierra, porque fue puesto en su trono en los nuevos cielos en 1914. Y enseguida Satanás y sus demonios fueron echados a la tierra, y Cristo ya ha empezado a reinar en medio de sus enemigos en la tierra. Desde 1914, Cristo ya reina en la tierra. Interesante. Me pregunto en estos últimos días, de paso, hoy es posible que esté sucediendo algo en Corea y en los estados y en toda esta revuelta, pero Cristo ya reina en la tierra. Qué curioso. Qué reino más interesante. El de ese Cristo. En el Nuevo Mundo, página 242, ese es otro libro, el Nuevo Mundo, dice, con la excepción de Cristo Jesús, los que se mueren en su integridad no se despiertan de su sueño de muerte hasta el tiempo del establecimiento de los nuevos cielos o hasta establecerse la teocracia. Esto sucedió en 1914. O sea, en 1914 empezaron los nuevos cielos. Esto sucedió en 1914 después de Jesucristo, después de lo cual Satanás y sus demonios fueron echados del cielo a la tierra. Desde 1914 ya Satanás no reina, reina Cristo. En el mismo libro Nuevo Mundo, página 106, los nuevos cielos empezaron a funcionar en el año 1914, después de Jesucristo. Enseguida Satanás y sus demonios fueron derrotados en batalla y arrojados del cielo a la tierra. Claro, es que tenemos que saber que para ellos nuevo cielo no es lo que nosotros llamamos como cristianos nuevos cielos y nueva tierra. Ok, ese es otro tema, pero lo veremos en su ocasión. Termino en esta dirección con lo que dice en el libro El Reino se ha acercado, página 322. Esta autorización del Salmo 110, 1, 2 y 4 al 6, dada al Rey ungido de Jehová, quiere decir, por lo tanto, el nacimiento del reino. El dar a luz la simiente de su mujer como rey reinante. Ya que el período del ininterrumpido dominio de Satanás sobre la tierra ha terminado, Jehová toma para sí mismo su propio gran poder, confiere a Cristo Jesús el poder para manejar la vara del gobierno teocrático y tratar con los enemigos como estos merecen. Esto fue, según el mismo libro, desde 1914. Y quisiera concluir con una declaración. En este caso, sobre Jehová mismo. Resulta que según la Watchtower, Dios no conoce por nombre a quienes serán salvos. Ese es el Jehová de la Watchtower. No es omnisapiente. Leo de El Reino se ha acercado, página 295. Dice, Dios tuvo presciencia, no presencia de estar, sino presciencia de preconocimiento. Dios tuvo presciencia de los escogidos, no queriendo decir que él escogió preconocer a los individuos, sino que predeterminó o predestinó que había tal compañía escogida. Ellos fueron parte
de o fueron incluidos en su gran misterio. No era necesario preocuparse en saber de los individuos y sus nombres e identidades personales. Simplemente determinó de antemano o predestinó cuáles serían los requisitos para ser miembros de esta clase y las normas que tenían que alcanzar y las cualidades que tenían que mostrar. Por tanto, sin conocer los miembros individuales con anticipación, el Todopoderoso Dios preconoció qué clase de compañía serían los escogidos y su número. De tal manera trata Él con los escogidos que serán la compañía calificada que Él ha predestinado para su uso y su servicio. Él no conoce por nombres a los que serán salvos, no sabe quiénes son. Qué interesante. Ese es el Jehová de la Watchtower. Bien, dejamos por aquí estas, continuaremos cuando avancemos un poco esta serie con otras declaraciones o creencias extremas de la Watchtower en su momento. Que Dios les bendiga mucho y que esto pueda ser de alguna utilidad, principalmente para algún amigo testigo de Jehová que pueda ser movido a investigar este tipo de cosas que le ayuden a ver dónde está y a ver al amante Señor que le invita a encontrar la verdad en su palabra. Que Dios les bendiga mucho.